Hola, bienvenidos al canal, les habla Freak Inside y esta vez nos toca hablar una vez más de una historieta argentina, una genial obra que merece un poco más de difusión. Me refiero a Crónicas del Tiempo Medio, que acaba de ser editado en un integral a todo color, un cómic escrito por el gran Emilio Balcarce y dibujado por el inolvidable Juan Zanotto. Antes de comenzar te voy a pedir que dejes tu like en este video y que te suscribas al canal de YouTube. Eso sería apenas un pequeño clic para vos y sería de gran ayuda para mí para poder seguir creando contenidos. Gracias. En el futuro, la inteligencia artificial encargada del armamento nuclear, conocida como Nerón, sufre de un mal funcionamiento debido a un virus que consiguió sabotear su sistema. Esto desata sobre el mundo un armagedón que deja a la raza humana al borde de la extinción, viviendo sobre un planeta estéril donde las mutaciones son cada vez más frecuentes. Finalmente, las máquinas se rebelan ante la humanidad, cazando y eliminando a los supervivientes, con la finalidad de lograr el completo exterminio de nuestra especie. Algunos son transformados en cyborgs para ser sirvientes y otros son torturados en campos de concentración para neutralizar cualquier indicio de rebelión. El enemigo jurado de Nerón es Brain, una superinteligencia creada genéticamente que con su intelecto es capaz de manipular a las personas como si fueran marionetas. Estos rivales, convertidos ahora en potencias, se disputan lo que queda del planeta en un cruel juego de ajedrez. Una batalla de ingenio y estrategia donde las piezas enfrentadas son hombres contra máquinas y el tablero de juego son las ciudades en ruinas. En este contexto son llamados cazadores a aquellas personas que dedican su vida a destruir las máquinas de Nerón. Nuestra protagonista principal es Safari, una solitaria cazadora que ha ganado renombre por su habilidad para destrozar máquinas. Contra estas, Safari emprende una venganza personal desde que aniquilaron su infancia. Ella es una mujer metódica, ágil y fuerte, eficaz en el combate cuerpo a cuerpo y especializada en el uso de todo tipo de armas de fuego. Su instinto de autopreservación en un mundo tan hostil la han convertido en una persona fría y desarraigada. A ella se le unirá Random, un joven holgazán al que solo le interesa el sexo y el ocio, irresponsable y completamente desinteresado de la batalla hasta el momento en que con brutalidad le arrancan a sus seres queridos. De allí en más, Random se ve forzado a madurar y toma conciencia poniéndose al frente de la resistencia. En New York, nuestros protagonistas se enfrentan a las máquinas que intentan destruir la base de los refugiados. El líder de esta rebelión es Óxido, un fugado de los campos de concentración que además es el mentor de Random. Pero las máquinas no son su única preocupación, también deberán defenderse de una célula terrorista que hostiga constantemente a los refugiados subterráneos, desabasteciéndolos de sus provisiones y raptando a sus mujeres sistemáticamente. Estos malvivientes son liderados por Brain y su misterioso mano derecha, un completo desconocido que responde al nombre de Capa Blanca. Random y Safari obtendrán un nuevo aliado en la figura de Petronio, un cyborg, jefe del campo de torturas que decidió huir de Nerón, decidido a terminar con su reinado de terror. Quizás él tenga la clave para lograrlo debido a que él alguna vez fue uno de sus programadores. La ruta de los héroes comenzará atravesando el desierto de los Apalaches, siendo su primer destino el búnker de Safari, donde se abastecerán de armas y provisiones. Aquella zona no solamente puede ser frecuentada por los drones de Nerón, sino que además representa un temible páramo radioactivo, donde quizás podrían llegar a enfrentar a salvajes bestias mutantes, abominaciones naturales que debieron saltar en la escala evolutiva para poder sobrevivir al holocausto nuclear, el más grande error del hombre perpetrado por la máquina. La próxima parada de nuestro grupo será en las Cataratas del Niágara, donde la sangre se mezcla con el agua desde que allí funciona un matadero de humanos, en las instalaciones de la vieja represa hidroeléctrica. La próxima escala en el camino será Detroit, la ciudad que alguna vez fue conocida como la capital automotriz, pero la vieja Motor City es ahora habitada por las más poderosas máquinas de Nerón. Allí conocerán a la última integrante del grupo, la bella y letal Popea. Finalmente, el grupo deberá infiltrarse en Nerópolis, la base de la inteligencia artificial homicida, ubicada en los Grandes Lagos. Aunque la competencia mortal entre Nerón y Brain eventualmente llegue a su fin, eso no garantizará el bienestar de la raza humana. El legado de destrucción seguirá mucho tiempo más vigente, y las piezas de aquel juego aún seguirán en el tablero, esperando a que un nuevo aspirante a genocida las reclame como suyas, para así gobernar sobre las ruinas de la civilización.
Las acciones de Rebelión, de Safari y compañía merecerán un fuerte castigo por parte de las máquinas, no solo para ella, sino para toda su progenie. No existirá lugar donde ella y su descendencia realmente puedan sentirse seguros. ¿Qué pasaría entonces en el remoto caso de que la humanidad pudiese vencer a las máquinas? ¿Existe alguna esperanza de que nuestra especie sea capaz de sobrevivir a su propia barbarie y decadencia? El sur volverá a alzarse una vez más y en aquel país habrá una nueva guerra civil, y esta vez será por razones climáticas. Un nuevo tipo de inteligencia con un nuevo plan de dominación comandará al más terrible de los ejércitos proveniente de aquellas tierras donde la radiación solar ya no les permite vivir. Nuestro destino como especie será juzgado por un nuevo Mesías. Él intentará sacarnos de aquel tiempo medio de confusión y oscurantismo y emprenderá una carrera para detener aquello que no puede ser detenido, el mismísimo Apocalipsis. Emilio Balcarce es un periodista y un gran guionista de cómics de ciencia ficción. Nacido en 1956 en Tartagal, provincia de Salta, comenzó guionizando para la revista Scorpio, una serie de cómics cortos dibujados por Marcelo Pérez, que muchos años después fueron recompilados bajo el nombre de Asteroides. Para finales de los años 80, cumplió su sueño de trabajar con Juan Zanotto en una gran saga que originalmente había sido pensada como una serie de historias cortas unitarias que transcurriesen en un futuro similar al que mostraba la película The Terminator de 1984, una guerra entre la humanidad y las máquinas. Finalmente, la historia fue publicada dentro de las páginas de la revista Scorpio desde el número 150 en agosto de 1988 y terminó de publicarse en octubre de 1989. Fue tal el éxito que obtuvo esta obra que ganó un premio El Eternauta a Mejor Serie en 1990. Y el interés de los lectores le aseguró dos secuelas, convirtiendo a esta saga en una trilogía. Bajo el nombre de Crónicas del Apocalipsis, en 1996 la serie se volvería a republicar, esta vez en las páginas de la revista Nippur Magnum, con el típico coloreado precario al que nos tenía acostumbrados Editorial Columba. En Italia también fue un completo éxito, publicándose en la revista Lancio Story, en una edición muy bien coloreada por el mismísimo Juan Zanotto. Lo que vemos ahora en pantalla es una completa rareza, un issue norteamericano que bajo el nombre de Downtime compila los primeros 4 capítulos de la historia original, en blanco y negro. La editorial Eura de Italia volvió a publicar esta historia en sus 3 partes en tapadura para su coleccionable Eura Comics. Por fin, para el año 2015 pudimos tener esta obra individualmente, compilada en 3 arcos en blanco y negro por Editorial Deux. Ese mismo año, Deux también sacó un solo tomo integral que contenía las 3 partes en blanco y negro. Y finalmente, 6 años después de aquel tomo, llega un nuevo tomo integral con el color original de Juan Zanotto, tal cual se publicó en Italia. Esta versión definitiva del 2021 de Argentina coincide en su salida con una nueva edición italiana de parte de 001 Edizioni y por primera vez una versión dinamarquesa de esta obra, publicada por la editorial Ibuki en 2 tomos, bajo el nombre de Cyber Chronicles. Bueno, acá tenemos el tomo de Crónicas del Tiempo Medio, el integral a color, editado por Deux Books. Lo primero que me llamó la atención de esta edición es el material con el que hicieron la tapa. Es una tapa más blanda a la que estamos acostumbrados por lo general en este tipo de ediciones, que además tiene 2 solapas con las biografías de los autores. Este tipo de tapa suele ser más común en novelas literarias. Una especie de papel ilustración brillante lo suficientemente grueso para aguantar la cantidad de páginas que contiene en su interior. Como les decía, al abrir el libro nos encontramos con solapas con las biografías de los autores. Luego nos encontraremos con una nota introductoria que venía originalmente en la revista Scorpio 150, en el número en el que debutaría esta historia en su publicación original. Ya desde el primer capítulo, la misma obra nos indica el tono adulto que va a tener, primeramente con una escena muy violenta, y luego nos presenta a Safari, nuestra protagonista, completamente desnuda, asesinando sin piedad a 2 degenerados que intentaban ultrajarla. Como dije antes, Safari es un personaje femenino muy fuerte, de carácter muy frío y con una actitud completamente distante que solamente confía en ella misma. Lo único que parece darle satisfacción en la vida es destruir máquinas y siempre está impaciente por entrar en acción con su inseparable bazooka. Pero Safari no es el único personaje principal en esta obra. Como dije antes, la idea original era crear una serie de unitarios, cada uno protagonizado por un personaje distinto. Esto ayudó muchísimo en los primeros capítulos a desarrollar bien las personalidades y las motivaciones de cada uno de ellos. Al principio, Zanotto no estaba convencido de hacer una serie larga con esta temática, pero los buenos guiones de Balcarce lograron convencerlo de lo interesante que sería unir todas estas historias en una sola aventura principal.
Finalmente, la dupla creativa se entendió a la perfección, intercambiando ideas constantemente. Y muchas veces Emilio se encontró con que la capacidad de dibujo de Sanotto superaba ampliamente a los conceptos que él mismo había imaginado. Esta serie terminó siendo todo un éxito, ganando el premio El Eternauta en 1991, un premio en el que los directores lo eligieron como la mejor serie. Esa es la verdadera razón por la que Emilio Valcarce la considera su obra maestra. El dibujo de Sanotto, como siempre, resulta increíble, cargado en detalles tanto en las figuras humanas, los fondos y en las maquinarias. En esta edición tenemos el agrado de verlo a color. En pantalla podemos apreciar la gran diferencia que existe entre el coloreado precario que tenía la editorial Columba y el de esta nueva versión ejecutado por el mismo Juan Sanotto a base de lo que parecen ser acuarelas. El color está muy bien, salvo en unas pocas viñetas en las que las tonalidades de las pieles quedan un poco rojizas, pero por suerte el papel de la edición amortigua muchísimo ese detalle. El papel de la edición es muy bueno, con un gramaje bastante grueso, acertadamente de superficie opaca. Hubiese sido un error imprimir esto en un papel brilloso, ya que este coloreado reflejaría muchísimo la luz. A continuación tenemos otra escena que nos sirve de ejemplo de lo subida de tono que está esta obra, algo que no debería sorprendernos, teniendo en cuenta que ambos autores, en algún momento de sus carreras, firmaron obras netamente eróticas. En cuanto al argumento, sí podemos decir que esta aventura parte de una premisa similar a la que se vio en Terminator 1, pero Valcarce suma los suficientes elementos originales como para despegarse de aquella saga de películas. Desde elementos de la cultura romana, otros pertenecientes a la religión cristiana, pensamientos filosóficos y citas literarias. Y como no, muchísimas referencias al cine de ciencia ficción y superación de los años 80 y principios de los 90. La mayoría de las referencias que podemos encontrar suelen ser a la primera película de Terminator y la segunda de la saga Aliens, ambas películas dirigidas por James Cameron, director del cual Emilio Valcarce es completamente fanático. Sin embargo, una de las referencias más directas que podemos encontrar al cine de ciencia ficción de aquella época ocurrió completamente de manera involuntaria y se dio con otra película de James Cameron. Y me refiero a que el final de la primera parte de Crónicas del Tiempo Medio transcurre sobre las pasarelas de una planta metalúrgica donde la única esperanza de terminar con un cyborg enemigo es lanzándolo sobre una fundición de metal. Imaginen la sorpresa de los autores cuando vieron Terminator 2 y se encontraron con una escena similar hacia el final de la película. Aquí comienza Crónicas del Tiempo Medio 2, también conocida como El Siguiente Escalón. Al dar vuelta a la página nos encontramos con una ilustración del artista Mariano Navarro, donde retrata a todos los personajes de la saga completa, y nos adentramos ya a esta segunda parte de la saga. Hay que decir que ambas secuelas de Crónicas del Tiempo Medio no fueron planificadas desde un principio, sino más bien fueron un encargo desde Italia, con el fin de continuar con el éxito de la primera parte. En esta segunda parte, Valcarce nos cuenta una despiadada historia de venganza donde termina de ajustar algunos cabos sueltos de la historia anterior, y al mismo tiempo le va abriendo camino a una nueva generación de protagonistas. Y finalmente llegamos a Crónicas del Tiempo Medio 3, también conocida como Apocalipsis. Nos encontramos con un nuevo pin-up, esta vez a cargo de Luis Guaragna, una ilustración con los personajes de la primera historia. Y en esta última parte nos vamos a encontrar con la última generación de protagonistas de la cual dependerá el destino final de la Tierra. La tercera parte, como es lógico, ya se aleja un poco más del concepto original, para integrar en la historia una amenaza completamente nueva y darle finalmente un cierre definitivo a la saga. Si bien la primera historia sin dudas es la mejor, y las secuelas decaen un poco cuando se leen por separado, la verdad que leerlos en un integral y de forma de corrido se siente completamente épico de principio a final. Además, Valcarce es un gran guionista que entretiene en todo momento y siempre nos va a sorprender con giros inesperados en la historia. Yo les diría que no se encariñen demasiado con los personajes, porque a Valcarce no le tiembla el pulso a la hora de asesinarlos de las peores maneras. Y prepárense a enfrentar a los villanos más depravados que se puedan imaginar. Todo esto sumado al increíble arte de Juan Sanotto la convierten en una obra muy recomendable. ¡No la dejen pasar! Otras obras dibujadas por Juan Sanotto son Bárbara, escrita por Ricardo Barreiro; Starlight, escrita por Robin Wood; Genga el Cazador, escrito por Diego Navarro; y Horizontes Perdidos, la saga de Falca, donde Sanotto también se ocupó del guión. Otras obras escritas por Emilio Valcarce son Asteroides, dibujada por Marcelo Pérez; Sid, dibujada por Sergio Ibáñez; Funeral, dibujada por Hawk; Terminal, también dibujada por Hawk; Magia vs Metal, dibujada por Horacio Domínguez. Les recomiendo que sigan a Emilio Valcarce por Facebook para enterarse de todas sus nuevas publicaciones que últimamente está editando en nuestro país, pero que ya fueron editadas internacionalmente. Antes de irte, no te olvides de suscribirte al canal de YouTube. Eso me ayudaría mucho y es completamente gratis. Gracias.